Bienvenidos sean al noticiero de Dota 2. Yo soy Lore Alex, su anfitrión, y estas son las noticias. Organizadores del International cancelan la entrada al público en general al evento por complicaciones relacionadas a la pandemia. Varios casters hispanos son reclutados por Valve para castear el International. La fase de grupos inició y ya se puede predecir qué equipos serán eliminados y qué equipos llegarán al evento principal. Repasaremos las mejores jugadas de estos días de juego. Gabe Newell anuncia que no asistirá de manera presencial al International. Zed estaba a punto de no jugar junto a OG por complicaciones de su salud. Thunder Predator es el primer equipo eliminado del International 2021. Team Secret es atacado en redes por sus uniformes. Y finalmente tendremos noticias random respecto al mundo de Dota 2. Tuvimos unos primeros días del International muy interesantes, pues antes del torneo, muchos fanáticos del International viajaron hasta Rumania, solo para enterarse de la triste noticia de que el International se celebrará a puerta cerrada, todo por el aumento de los casos de COVID en el país. Sé que esta noticia ya es un poco antigua, pero se esperaba de que la organización dejara entrar a algunas personas bajo ciertos requisitos. Lastimosamente todavía no han dado ninguna noticia. Pero eso no evitó que algunos fans demostraran el apoyo que le tienen a sus equipos, como la fanaticada de SG Sports, los cuales fuera del hotel de los jugadores mostraron un acto que seguramente el equipo de SG Sports llevará en el corazón. Ah, esto fue sumamente hermoso, pero no tan hermoso como el interés de Valve por la comunidad de habla hispana, pues al enterarse de que en el International hay un gran porcentaje de personas que hablan español, se guardaron la sorpresa de que varios de los casters más famosos de Latinoamérica serán invitados especiales para presentar el International en español. ¿Qué es lo que sigue? ¿El International en Perú? Soñar no cuesta nada, solo nos queda rezar porque el tío Gaben así lo haga. Y como saben, la fase de grupos ya inició, son 18 equipos los cuales batallarán para definir qué lugar ocuparán en el evento principal. Y también batallan para no ser eliminados, puesto que los dos equipos que tengan el puntaje más bajo serán automáticamente eliminados. Pero aún queda un día de fase de grupos, por lo cual algunos equipos pueden cambiar de posición. Por lo que no tenemos que precipitarnos, aunque es más que obvio que algunos equipos ya tienen el Upbreaker asegurado, como ser Invictus, BC Gaming, LGD, OG, Team Secret y hasta cierto punto Evil Genius, Undyne y Viscost, los cuales tuvieron un debut espectacular ganando la mayoría de sus partidas y demostrando que quieren levantar el Aegis Immortal en este International 2021. Y dentro de estos dos días se vieron momentos increíbles los cuales no podemos dejar de pasar desapercibidos, como la increíble participación de Viscost, los cuales a pesar de tener un puntaje medio, trajeron un momento inolvidable en el primer juego contra Team Secret. El representante de Bolivia, Whisper, sacó un Rampage increíble con Timbersaw, algo que hizo que toda la comunidad se pusiera de pie de la emoción. It does feel good to see someone this good, Whisper, as he forces the GG and Viscost get themselves away. Pero esa no era la única jugada interesante de este International, pues en el segundo juego de Alliance vs Evil Genius, Nico Baby sacó un Rampage con Morphe, de igual manera finalizando la partida en ese instante, siendo el segundo Rampage de este International 2021. Y OG no se quedó atrás, pues estos fueron los que sacaron el tercer Rampage del International. Específicamente, el Teeny de Sumail, el cual no solo sacó un Rampage, sacó un triple Rampage al final de la partida. Y seguramente este será uno de los momentos inolvidables de este International. Se acabó, señores, de Picampeones, con un doble Rampage, con estilo, con categoría, terminando triple Rampage, ¿por qué no? ¡Wow! ¡Qué partida! Dios, ¿vieron ese Rampage? Fue tan increíble. Deberían darle una medalla a ese sujeto. Bueno,
Pasando con la siguiente noticia. Gabe Newell anuncia de que no estará en el inicio del evento principal por los problemas relacionados a la pandemia, por lo que el tradicional grito de bienvenidos al International lo hará en stream desde su casa. Una triste noticia para la comunidad, pero debemos adaptarnos a la nueva normalidad. Pero a pesar de que la comunidad esté triste con esto, el que está feliz es Sepp, un miembro muy querido y amado por sus épicas jugadas en anteriores torneos. Pero por si no lo sabías, él estaba a punto de no jugar junto a OG en este año, por un problema que tuvo en la vista. Tras pasar por una operación muy arriesgada, los doctores le prohibieron mirar la pantalla de cualquier monitor, temiendo de que si lo hacía, podía dañar su vista e incluso podría perderla. Pero el cuerpo de Sepp se recuperó como si se habría comido el queso de Roshan, y tras ver su rápida recuperación, los médicos le indicaron que podía volver a jugar, y esta noticia le agarró en el mejor momento, puesto que se la dieron justo antes del International. Y los memes no faltaron, pues ahora Sepp es llamado por alguno de sus fans como Itachi. Ya sabes, por la exigencia que este personaje le hace a sus ojos para ser el mejor. Thunder Predator es el primer eliminado del International 2021. Conozca más de esta noticia después de estos mensajes. Los quesos de Roshan son los mejores del mercado. No solo te regeneran la vida y el mana de un mordisco, también están hechos artesanalmente por el mismísimo Roshan. Llévatelos que se acaban. Solamente tienes que arrebatárselo de las manos al propio Roshan. Quesos de Roshan, 100% puros, 100% naturales. Thunder Predator es uno de los equipos que más dio a hablar en este International. Hasta el momento no han ganado ni una sola partida, algo que es increíble para un International, lo que los posiciona en el último puesto de su grupo, convirtiéndoles automáticamente en el primer equipo eliminado de este International. Una verdadera lástima tener que despedirnos de un equipo sudamericano de esta manera. Y si no ganan ni una partida el día de mañana, que son sus últimas dos partidas, se convertirá en el equipo con más derrotas dentro de un International en general. Como saben, hace algunos días se publicó el siguiente mensaje en el canal. Si pudieras mandarle un mensaje a tu streamer favorito, ¿a quién sería y qué le dirías? Pues el día de hoy cumpliremos este sueño a uno de ustedes, y el elegido es Sherwin Ramos. Así que vamos con el mensaje. Hola, profesor, un amigo mío quiere mandarte el siguiente mensaje. El profesor me inspira cada día a seguir con mi vida. Él, a pesar de no poder jugar competitivo, siguió con su vida. Él es una persona muy honesta, sincera y amable, y espero algún día poder conocerlo. Siempre será mi ídolo. Must love her forever. A la mierda. Muy chévere tu pausa, ¿eh? Gracias. Y recuerda que si quieres que tu mensaje sea el siguiente, solo tienes que comentar cuál es tu streamer de Dota 2 favorito y qué le dirías. Puede que tu mensaje sea el siguiente elegido. Ahora continuamos con las noticias del mundo de Dota 2. Pues hay un problema muy grande con el contrabando de personas, o mejor dicho, con el contrabando de górgonas. Pangolier confirma que vio algunas górgonas, las cuales sospecha que son las hermanas de Medusa, y estas estaban siendo trasladadas de un lugar a otro, en Reptel. Lion sigue siendo buscado por las autoridades, humanos, magos y demonios. Todos tienen algo contra él y quieren capturarlo, vivo o muerto. Bueno, me están confirmando que mejor si está muerto. Y por último, hace algunos días Team Secret fue atacado de una manera muy graciosa por las personas de Perú, puesto que el uniforme que usaron hace algún tiempo es muy parecido al de Alianza Lima de Perú. Incluso Team Secret publicó un tweet reclamando de que dejen de hacerlo. Y como saben, esto solo hizo que más personas como yo se enteraran de esta noticia. Este fue el noticiero de Dota 2. Espero que les haya gustado. Recuerda compartir, darle like y suscribirte si te gustó. Nos vemos otro día con un siguiente informativo. Muchas gracias y adiós.